como siempre, todos los años de nuevo aquí, 24/7 Miami, presente en la alfombra rosada de los premios Fox Sports en español. Ladies love my style, and my dick get wild. Get them bottles popping, we get that dripping. Gente de 24/7 Miami, un beso. Las estrellas de Fox Sports en español con el programa Fútbol para Todos. ¿Qué se siente estar de nuevo otro año más aquí en la alfombra rosada de los premios Fox Sports? Bueno, la diferencia con este año es que hace mucho frío, pero estamos muy contentos. La verdad que siempre venir a Miami con la exuberante belleza natural que tiene este lugar, bueno, en general el estado de la Florida, pues es maravilloso, y sobre todo que es una fiesta para nosotros. A pesar de que es un programa, una entrega de premios, es como nuestra fiesta de fin de año, ¿no? En donde celebramos los éxitos que afortunadamente hemos tenido como empresa y como canal. A toda la banda de 24/7 aquí en Miami, nosotros somos los integrantes de Fútbol para Todos México. Les mandamos hartos saludos. Yo soy Faisy. Yo soy Jan. Juan Carlos. Al point guard estrella de los Miami Heat, Carlos Arroyo. ¿Qué se siente jugar con esa constelación de estrellas con que estás compartiendo ahorita en el tabloncillo del Miami Heat? Estoy muy bien, un gran honor pertenecer a este equipo de tantas estrellas, ¿no? No solamente los tres grandes, pero un equipo que tiene jugadores con mucho nombre y mucha experiencia. Eso uno aprende todos los días. Nos engalardonamos hoy con el único venezolano que ha participado en la Fórmula 1 a nivel mundial. Bien, gracias. La verdad, bueno, contentísimo por este reconocimiento, por la familia Fox, sobre todo, que ha tenido este gesto y que lo viene teniendo en los últimos años para con los atletas. Y bueno, momentos así motivan a nosotros los atletas a seguir luchando por esos objetivos y por esos sueños que tanto anhelamos, ¿no? Perfecto. ¿Qué se siente para ti ser el primer venezolano en participar en una categoría tan exclusiva, tan elite como la Fórmula 1? Bueno, la verdad, un momento único el que vivimos esta temporada 2010, luego de ganar el Campeonato Mundial de la GP2, que es la categoría antesala a la Fórmula 1. Venezuela se merece estar allí, sin duda alguna, y bueno, Dios mediante va a estar bien representada, y pues todo el mundo contento en mi país, y ahora un nuevo reto y a seguir luchando por defender esos colores, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos está viendo por 24/7 acá en Miami. Desde Venezuela, Pastor Maldonado. Nos hoy con Mamá Zamorano aquí en la Fórmula Rosada, los premios Fox Sport en español. Creo que siempre es un placer poder estar en esta fiesta de Fox Sport. ¿Qué te parece la actuación de la selección de Chile en la última Copa Bien, del Mundo? Creo que hicimos un buen mundial. Creo que al margen de salir en octavos de final, creo que hicimos un excelente mundial. Estamos muy contentos con la labor que está haciendo Bielsa y los jugadores, y esperamos continuar este proceso. Yo creo que siempre es un proceso, y cuando los procesos están bien realizados, yo creo que necesitan continuidad, así que ojalá que se quede Bielsa. Ya, ¿has considerado seguir los pasos de Maradona y dirigir algún día la selección de Chile? Bueno, yo estoy muy feliz y muy contento de todos mis proyectos, de toda mi iniciativa y de mi trabajo de hoy. Ahora, el tema de entrenador lo veo más lejano que cercano. Creo que estoy muy contento con lo que hago, pero por el amor que le tengo al fútbol, sin lugar a duda, a futuro siempre uno termina ahí en el set, ligado. Pero por ahora no, por más ahora adelante no. Sí, a largo plazo sí. Okay, un abrazo para 24/7 de Miami, un abrazo grande acá de Iván Zamorano. Chau, chau. Nos encontramos de verdad con uno de los maestros, un artista en el arte de enseñar fútbol, el maestro Oscar Tabárez. ¿Qué se siente haber llegado a la Copa del Mundo de manera como último clasificado y haber hecho tan buen papel? ¿Qué se sintió eso dentro del equipo? ¿Cómo se vivió eso dentro del camerino? ¿Cómo se vivió eso al regreso a Uruguay? Nosotros fuimos irregulares. Ser irregular significa tener momentos buenos y tener momentos malos. Y este grupo de futbolistas se destacó porque siempre se rehizo de las dificultades. Cuando no consiguió un partido, puso la mente en el siguiente. De hecho, clasificó cada vez que estaba más difícil la cosa. Y después sabíamos que el Mundial iba a ser diferente en cuanto al clima emocional. Una eliminatoria es muy dura. Desde ese punto de vista es muy estresante, es muy agobiante en muchos aspectos. Nosotros teníamos un plantel en donde no abundaban los jugadores de experiencia en eliminatoria. La mayoría no la tenía. Y ese fue el precio que pagamos por la gran renovación generacional que hubo en la selección de Uruguay. Y el hecho de haber ido al Mundial ahora nos posibilita tener muchos futbolistas que están en condiciones de jugar por lo menos dos Mundiales más. Y eso para el fútbol de un país con tan poca población como tiene Uruguay
es algo importante. Y con el descontrol que ha creado Daddy Yankee aquí en este teatro, nos despedimos. Yo soy Alex Rodríguez para 24/7 Miami. Hasta el próximo año.